días, como vieron, hoy es domingo. No, como vieron, ya me hice mi café. Hoy es miércoles, diciembre 18, creo. Sí, y yo. Ojalá que tengan un bonito día, que empiecen su mañana. Que empiecen su mañana con una buena actitud, buena be positive, that's what I mean. Ser positiva. Y la gente que tengo, que esté pasando un mal rato, you know, you only live once, so disfruta tu día, alégrate, que se te resbale todo, ya menos es viernes, ¿qué más quieren? Yo todavía me tengo que hacer mi pelo, pero sí, Me bañé en la mañana nomás mi cuerpo, pero mi cabeza no. Mi esposo está llevando a Nathan a la escuela. No voy a trabajar. No. Pero anyways, ojalá que tengan un bonito día. Como les dije, sean positivos, no negativos. Ayuden a los demás con lo que puedan. Es el mes de dar. No, hacer a sentir a la gente que tiene su familia fuera, que no vive aquí, con ellos, o la gente que está triste para estas fechas, háganlas sentir bonito. Eso es el propósito de que les quiero dar a ustedes, que le den a la gente el propósito de este mes. So, without further ado, let's continue this video. And I hope you guys have an excellent day. And like I was saying in Spanish, I hope you're, you know, today, this is a month to give or to be helpful with other people, because there's other people that don't have families around, or, you know, they don't celebrate Christmas due to, you know, maybe financial stuff or anything like that. You know, today and every day is a time to help people around you. So I hope you can make someone's day better. And yeah, without further ado, let's continue this video and let's spread positivity around us. So yeah, I hope you guys have an excellent day, and I'm gonna leave you guys here. I'm gonna do my hair, me voy a hacer mi pelo, y espero que sí. So me voy a hacer mi pelo y voy a estudiar poquito, lo que necesito que estudiar para la escuela. Y tengo un examen ahora, a ver cómo me va. Estoy nerviosa, estoy de todo, tengo de todos nervios. So, las quiero mucho y al ratito las veo cuando salga de la escuela. O no cuando salga de la escuela, yo creo ahorita me las voy a llevar conmigo para la escuela. Pero no adentro de la escuela, sino que en el camino. So, ahorita las veo. Ya salí de la escuela, ahorita voy manejando. Voy llegando a la yarda donde mi esposo tiene su camión parqueado. Y lo voy a ir a llevar a agarrar unas partes, no sé qué, pero... Y sí, tuve mi examen y estoy bien contenta. Agarré un 100. So, yes. Y ahora tengo que estudiar para mis finales, mis finals. So, mis finals van a ser en ya el mes que entra, pues para el otro año, o sea, el mes que entra. But, estoy bien contenta, bien feliz. Estuve estudiando mucho y estoy bien emocionada. Al ratito, ahorita las veo, dejen ir. Aquí es donde está la yarda de mi esposo. El camión de mi esposo. Miren. Ya por fin llegué a la casa. Son las 4:13. Ya tengo algunos 20 minutos. 20, 15 minutos que llegué. Y me puse a darle de comer a Natián. Ya me cambié. Voy a poner a editar un video ahorita. Voy a poner a editar un video ahorita.
para subirles videos porque creo que estoy súper retrasada. Cabrón. Ay, me dio un fregazo con la computadora. Voy a poner a editar unos videos ahorita y mientras estoy mirando voy a mirar unos videos. Pero también les quería decir muchas gracias a los que se han suscribido a mi canal. Les agradezco con todo el corazón. Yo sé que no tengo muchos suscriptores, pero quieren que les diga la verdad. Déjenme pongo cómoda. La verdad que yo nunca me I never promote myself. Nunca me premuevo. No sé cómo decirlo, pero nunca ando en mis redes sociales diciendo que subí un video o nada de eso, que tengo un canal de YouTube. No, nomás las personas que saben, pero así como yo soy de California y tengo amistades allá, y me da vergüenza, la verdad. Yo no sé por qué soy así, pero no me debería de dar vergüenza, nomás que nunca pongo nada. Pero muchas gracias a las personas nuevas que llegaron aquí a mi canal. Son todos muy bienvenidos a mi canal y muchas gracias por estar aquí. Mi contenido es de mi familia, de mi niño y de mi esposo, las cosas que hacemos, ojalá que les guste. Sí voy a hablar español y en inglés en estos videos. Mi canal es Spanglish. Y muchas gracias, la verdad. Estoy muy agradecida. Ojalá que les guste mi contenido. A veces tardo en subir videos, pero por favor entiéndanme. Estoy en la escuela y estoy tratando también de enfocarme en esto. A veces es complicado querer subir un video y editar y cosas así cuando tienes que estar estudiando o cosas X, ¿sí me entienden? Pero muchas gracias por llegar aquí a mi canal y las quiero un montón. Las quiero mucho. Déjenme editar este video y al ratito las veo. Okay, guys, ya terminé de editar un video, ya se los publiqué, ojalá que vayan y lo miren. Tengo ganas de ir al gimnasio porque tengo mucho sin ir. Se los juro, que yo siempre era bien activa, siempre me iba al gimnasio, bla, bla, bla. Y de repente me pegó el flojeritis. No sé si es una enfermedad o qué, pero me pegó el flojiritis. Y no he ido, tengo mucho sin ir y oh my god, me he puesto bien choncha. So, lo que quiero hacer ahorita, de editar e irme al gimnasio de los apartamentos donde vivo. Y se me hace que eso es lo que voy a hacer porque ya hace falta. Lo que pasa que a mí no me gusta correr en el treadmill. Detesto, prefiero ir y correr afuera en el parque. Eso no sé por qué, detesto ir a jugar, a correr en el treadmill. Prefiero mil veces ir a correr así como alrededor del parque. Pero bueno, pero lo demás sí, antes iba a cycling club. Me tengo que poner back en forma. Antes que no me da tiempo. Ahorita tengo tiempo. Y les digo por qué no tengo tiempo. No tengo tiempo porque necesito que estudiar. Es either voy al gimnasio y si no estudio, puedo fail mi clase. ¿Sí me entienden? Y eso no quiero que pase. So yo prefiero estudiar y estar al tiro con mis clases. Pero ahorita como ya estoy de vacaciones y quiero ir al gimnasio y hacer ejercicios toda esta semana que voy a estar off. So a ver si puedo, me voy a proponer así mientras ya con que empiece ya es una ganancia. ¿Sabes por qué? Porque ya puedo ir yo todos los días al gimnasio y decir, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio. Termino de estudiar y me voy al gimnasio. No me importa si son las 9 de la noche, pero me voy. No tanto, pero bueno.
Pero sí me entienden, ¿verdad? ¿O no me entienden? ¿Estoy hablando mucho o qué pedo? Bueno, anyways, no las voy a llevar conmigo, creo. No sé, no estoy segura, pero ahorita las veo y sí. Vamos a agarrar una dona. Hablando de bajar de peso, le voy a dar una mordida. Ya le di una mordida y le voy a dar otra. Mañana, mi amor, te voy a... Mañana voy a llevarles donas a la clase de Letia. Pero voy a comprar unas nuevas. Ah, es más, me voy a tener que levantar temprano. Ok, ya me voy a ir a hacer ejercicio. Nomás que estoy buscando unos audífonos aquí. ¿Serán estos? Sí. Voy a ir a hacer ejercicio y ahorita que llegue a... ahorita que regrese, vuelvo a agarrar la cámara. Mientras, párense y vayan a hacer ejercicio conmigo. Y ahorita en un ratito regresamos para atrás, ¿ok? Chao. Dije que no las iba a llevar conmigo, pero al último sí. Si hay gente ahí, no las voy, no voy a grabar, ¿eh? Y se me hace que sí hay. Pero yo creo ahorita se van. Miren, aquí es la área de... de los apartamentos, la, de la alberca. Déjame abrir aquí. Ay, güey. Hay mucho sin venir para acá. Ay, cabrón. Aquí está la, aquí está esto. No sé si se puede ver mucho. Y luego aquí está la alberca. Durante el verano aquí venimos a nadar. Está bien padre. Ahora sí. Ahora sí ya sale. Entonces mira, está oscuro, ¿verdad? Alguien está haciendo... está haciendo un cookout ahorita a estas horas de la noche. ¿Verdad? Miren mi balcón, las lucecitas, ese es nuestro balcón. Miren las lucecitas, qué bonitas. Están muy bonitas, ¿verdad? No, está abierto. Ay, no. Estoy súper cansada, mis pies me tiemblan. ¿Ya llegaron los de la basura? Pues estaba grabando con mi teléfono, pero ya. Ya agarré la cámara porque la había dejado aquí en la casa. So, acabo de entrar ahorita, como vieron. Y estoy súper, pero súper cansada. Sudada, me voy a meter a bañar. Me voy a esperar que se me caliente, que se me enfríe el cuerpo, porque tengo que esperar hasta que se me enfríe el cuerpo para poderme meter a bañar. Y estos muchachones aquí están comiendo papitas. A ver si miran. Y Nathan.